amigos, el día de hoy les traigo un video muy diferente que ustedes me pidieron por medio de la encuesta de YouTube. El día de hoy nos dimos a la tarea de, como todos los sábados, ir a nuestro supermercado para hacer las compras de nuestro plan de alimentación, Andrea y yo, y nos encontramos con algo muy inusual, pero que no solo en nuestra ciudad o en nuestro país estamos viviendo, ya que muchos de nuestros familiares y de nuestros amigos, de nuestros conocidos, nos han estado informando que esta situación que están viviendo los supermercados hoy en día es a nivel nacional, mundial, puedo decirlo, porque pese a que no existe riesgo de escasez de productos, cientos de personas compran por desesperación en supermercados. Y esto se los digo porque todas estas imágenes son de supermercados de la ciudad de Morelia, aquí en nuestro país de México. Muchos estantes están vacíos en algunos productos, muchas cajas de las que tienen arriba en los estantes no hay productos, y mucha gente pues sí se llevó cuando la Organización Mundial de la Salud mencionó que esto ya se trataba de una pandemia, pues muchas personas acudieron a los supermercados para llevarse 50 rollos de papel, 50 jabones líquidos, gel antibacterial, cubrebocas no hay, y tampoco spray para desinfectar tus cosas tampoco hay. Todos los productos en los supermercados, muchas cosas están regadas, algunas todavía hay, por ejemplo, productos para bebé, hay muchísimo, pero por ejemplo, harinas, algunas leches, papillas, agua embotellada, había una o dos, y ya está. Todo lo que son los lácteos, las leches condensadas, las leches evaporadas, no había el día que nosotros fuimos. Y pues, como ya les mencioné, esto fue a, se debió a que cuando la OMS informara que esto ya era una pandemia, pues muchas de las personas o muchos de los mexicanos se alarmaron por los episodios que podría vivir a causa de la expansión de este virus en nuestras ciudades y en nuestras calles. Porque si ustedes han estado pendientes de las redes sociales, Italia y España, la población se encuentra en cuarentena y las calles han quedado completamente vacías por medidas de prevención que han tomado todas las autoridades. En las redes sociales podemos ver a muchas personas o influencers haciendo rutinas de ejercicio, trabajando home office, pues mostrando todo su día a día en la casa debido a la cuarentena. No pueden salir, tienen que hacer sus labores desde casa por todas estas medidas y por el brote que se ha vivido en su país. Ante este miedo, pues, y ante todo lo que propagan en las redes sociales, en los diferentes estados de México, cientos de personas acudieron a los centros comerciales para realizar compras desmedidas, ya sea de botellas de agua, que es lo que yo les puedo mostrar aquí, por ejemplo, estas cajitas que están viendo aquí, pues no tienen los productos que en realidad deben de ser aquí abajo. Por ejemplo, si aquí faltara leche, esas cajitas de arriba deberían estar leche de soya, pero esas, yo me di la tarea de abrir una cajita y no contenía leche de soya, tenía otros productos. Yo me imagino que para que la gente dijera, o sea, nada más hay una, pero arriba está la cajita de leche de soya, entonces hay productos. Todos los congeladores, miren, estaban vacíos, solo quedaban pizzas, nuggets, hamburguesas, carne de hamburguesas, carne para hacer alitas, brownies y postres, pero lo que eran frutas congeladas, vegetales y todo lo indispensable para una despensa, para comer o el día a día, no había, se había terminado. Y pues las personas acudieron a hacer estas compras desmedidas y lo que era botellas de agua, papel higiénico, déjenme recordar, papel higiénico, comidas no perecibles, desinfectantes,
¿Qué más? Algunas carnes, todo lo que eran semillas, por ejemplo, aquí en estas imágenes, semillas, arroz, frijol, lentejas, pastas, estaba vacío, amigos. Me sorprendió muchísimo porque yo dije, ay, voy a comprarme dos bolsas de arroz para la dieta, para hacer un kilo, cocerlo y meterlo al congelador. Pues, ¿cuál, amigos? No había arroz. Vean, están los estantes vacíos. Solo había, por ejemplo, para hacer paellas, cajitas, tampoco frijoles en paquetito, en lata, tampoco había. ¿Qué más? Lentejas, no había. Y pues no pudimos hacer las compras como todos los días. No pudimos hacer nuestras compras. Tuvimos que ir a dos, tres supermercados en el día a día para poder completar toda el plan de alimentación de la semana, amigos. Porque, por ejemplo, aquí en este supermercado yo solo compré lo que era la proteína, el atún, que sí había muchísimas marcas. Por ejemplo, aquí aceite ya no había de otras marcas o de otras cosas, pero había marcas como muy específicas que estaban como agotadas, o sea, que ya no había. Después me fui al pasillo de todo lo que era salsas de tomate, productos saludables, pastas y todo lo que eran las cremas para elaborar todo este tipo de pastas, pasta a la boloñesa. Pues tampoco, o sea, había muy pocos, miren. O sea, lo que quiero llegar es que nunca yo había visto un supermercado así. O sea, sí era como de preocuparse en el sentido de que estamos en un país en el cual como que primero se activó nuestro sentido de miedo antes del razonamiento lógico. Entonces, pues el razonamiento lógico era, ok, voy a hacer mis compras y a la siguiente semana solo salgo para hacer mis compras. O sea, no tratar de acabarme todo el papel higiénico, tratar de acabarme todas las semillas, tratar de acabarme toda la ketchup y todos los productos que pueden necesitar las personas que de verdad necesitan. Por ejemplo, personas que van al supermercado en sillas de ruedas, personas de la tercera edad, personas que de verdad no pueden ir como nosotros todos los días. Aquí, miren, déjenme mostrarles este pan, porque en la sección de pan ya no había muchos, solo pude comprar este pan, era el único que había. La fecha de caducidad pues me duraba como una semana y media, así que me lo traje. Y como les comenté, sí me traje algunos atunes que solo me iban a durar una semana para la dieta. Y pues nada, amigos, esa es la situación que estamos viviendo hoy en día aquí en nuestro país, México, y más específico en la ciudad de Morelia. Espero que les haya gustado este video. Vamos a tomar conciencia de lo que está pasando. Yo solo les digo, cuídense, no salgan mucho. Traten de tener las medidas de prevención que nos dicen. Y pues sí, puede haber muchos fallos en otros sistemas, pero lo importante es que nosotros nos cuidemos. Lo importante es que nosotros prevengamos. Y lo mejor que, pues si esto está pasando, mejor prevenir antes que lamentar. Les mando muchos saludos, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Protein Lover. Mi nombre es Oscar para los nuevos suscriptores. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Les mando un abrazo enorme y nos vemos hasta la próxima.